Ferija. Capítulo 12. ¿Debería tirar esto? Coray Onat intima con una joven. Felicidades, Mehmet. De hecho, a los dos. Gracias, Jalil. Gracias. Saludos a tu familia. Sí. Papá, papá, yo... Papá. Mamá, quiero que me hagas papas a la francesa. Está bien, hijo, pero primero déjame preparar esto, ¿está bien? ¿Pero qué sucede? ¡Ya voy! ¿Ah? ¿Qué significa esto, Sera? ¿Qué es? Los dejo. Tendrán cosas de qué hablar. Cerraré la puerta para que nadie los moleste. Siéntate. Nos podemos salir si quieres. No. Gracias. Ni siquiera sé por qué vine hasta tu casa. ¿Sabías algo de esto? ¡Dime! ¡Dime de qué se trata todo esto, Sera! Son solo mentiras, Risa. No te preocupes. Confía en mí. Lo sabías, ¿verdad? ¿Por qué has preferido mentirme y engañarme? Lo hice, te juro que lo hice, pero todo esto son solo mentiras, Risa. ¡Qué pena! Te debería dar pena a ti y a tu hija también. Papá. Papá. Quiero que la llames. Risa, te juro que le pregunté sobre eso para después decírtelo. Le preguntaré. Lo haré yo mismo. Llámala, dile que venga. ¡La quiero inmediatamente! ¡Se lo preguntaré! Está bien. Espera. No me hablaste. Supiste la verdad y hablaste con Coray, pero no conmigo. Te miré a los ojos para ver si me decías algo. Y no lo hiciste. Emir... Por favor, di algo. Lo que sea. No hagas que me arrepienta de haber venido. Ferija, yo quería... tu teléfono.
Sí, dime, mamá. Ferija, vuelve a la casa. ¿Qué dices? ¡Dije que vengas! ¿Mamá? Me tengo que ir. ¿Qué sucede? Nada, nos vemos. ¡Ferija! ¿Kansu? ¿Qué estás buscando? ¿Qué? ¿Qué estás buscando? Pues nada. ¿Qué? Ya no puedo ni mirar. Está bien. Olvida que te pregunté. Vámonos. ¿Y Sanem? ¿Por fin estás alcanzando tus objetivos? Tan solo son un par de cambios, Kansu. No le doy importancia a cosas como esas. No mientas. Querías reemplazar todo, desde el primer día en que llegaste. Algunas veces nos encariñamos con cosas. Nos traen algunos recuerdos, pero no necesitas recordar a tu mamá con esas cosas. Lo sabes, ¿verdad? Mira, veremos a un buen diseñador, Kansu. ¿Mamá? ¡Eres una desgracia! ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que haces? ¡En lugar de ir a la escuela! ¡Déjala, por favor! ¡No le pegues! ¡Voy a llamar a su merecido, por favor! ¡Ven acá! ¡Métete, hija! ¡Métete! ¡Te lo ruego, Risa! ¿Quién es ese hombre? ¡Quiero que me lo digas! ¡Risa! ¡Es de la escuela! ¡Por favor! ¡Me vas a decir dónde vive! ¡Si no me dices, lo buscaré! ¡No, Risa! ¡Y te juro que lo mataré! ¡Ese malnacido va a responder por todo lo que ha hecho! ¡Risa, detente! ¡Escucha lo que digo! ¡Esto no se quedará así! ¡Risa, suéltame! ¡Te lo ruego! ¡Dije que me sueltes, Mehmet! ¿Qué? ¿Piensan que no tienes padre? ¡Te lo ruego, Risa! ¿Qué hiciste con ese hombre? ¡Quítame las manos de encima! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Dije que me sueltes! ¡Detente! ¡Dímelo ahora! ¿Qué hiciste con ese hombre? ¿Fue el que te dio aquel celular? No es suficiente con todas las desgracias que tenemos, ¿eh? ¡Dímelo! ¿Qué hice para merecer todo esto, eh? ¡Dímelo! ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer todo esto, eh? ¡Dime! Tus hijos tienen un mal comportamiento, ¿eh? ¡Sera, dime! Que Alá te maldiga. Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım sabahlar. Kokuladığım eşya. Ah,
Ayonat intima con una joven. Buenos días. ¿Despertaste temprano? ¿Harás ejercicio? Voy a salir a caminar, papá. Deberías desayunar primero. No olvides, son las reglas. No, va a ser una caminata ligera. Así que caminarás tan largo como tus problemas, ¿verdad? Anda, ve a donde tu corazón te dicte. Papá, no puedo discutir esto tan temprano. Oye, no debiste haber regresado solo. Sí, así es. Lo revisamos ayer. Podemos tomar una decisión final el día de hoy. Está bien, te espero. Bien, nos vemos. Buen día. Hasta pronto. Buenos días. Buen día. Mira, te muestro lo que quiero para la sala. Moderno, pero acogedor. Eso deseo. Me agrada. Vamos a ver los detalles con el decorador. Van a traer unas muestras para darnos una idea de qué tal quedará. Bien. Puedes decidirlo con Kansu. Sí. También puedes preguntarle a Pelin. Bien. Pero no les gusta involucrarse. No te lo lleves. Te iba a enseñar las de la habitación. No me involucres. No entiendo este tipo de cosas. Yusemin decidía por mí. Confío mucho en ti. Gracias. ¿Y el periódico? No lo han traído. ¿Qué es lo que creen que hacen? Esto se tiene que terminar, Sanem. Hablaré con ellos. Lo haré. Tan pronto como pueda, lo haré. No se quedará así. Papá, ¿estás bien?
Mehmet, ayúdame. Hazte cargo del edificio. Llévate a Homer. Está bien, solo hago esto primero. Que sea rápido. Ya tenemos 30 minutos de retraso. Está bien, papá. Vamos, Homer. ¡Cera! ¡Ay, Alá! Me habla tu padre. Ay, Alá, por favor, ayúdame. Toma asiento. Feriha. ¿Quién es? El chico junto a ella. ¿Quién es? Jura que solo es un amigo de la escuela. ¡Amigo! ¿La mandamos a la escuela para que hiciera amigos? ¿Cómo es que le tomaron esas fotos enfrente de la casa de ese chico? ¡Dime! Risa, te juro que no es lo que piensas. Tú sabías lo que sucedía. Sabías y no me lo dijiste. A tu esposo se lo escondiste. ¿Qué podía haber hecho? Dime qué debía hacer. ¿Debía mandarte a nuestra hija para que pudieras romperle las piernas? ¿Qué es lo que querías hacerle? Tú por un lado y mi hija por el otro, por favor. ¿Así es como manejas a tu hija, Sera? ¿Saliendo en revistas? Por todos los cielos. ¿Cómo esas mujeres? Insistías tanto que viniéramos a Estambul, a Estambul. Vinimos a desgraciar nuestras vidas. Todo por estar en Estambul, Sera, ¿eh? Por favor, no digas eso. Por favor, no lo digas. Tu hija es una mentirosa. Y me lo ocultaste. ¿Quién sabe qué cosas hizo con ese chico? Te juro por Alá que no hizo algo malo nuestra hija, Risa. ¡Nada! Es tu culpa. La universidad, todos esos vestidos. Ahora se volvió como todas esas mujeres que viven allá arriba. Mi papá ya no quiere a mi hermana porque hizo eso. No seas ridículo. Está molesto. Está enfadado conmigo, con mamá y hasta contigo. Pero no me golpeó. Buenos días. Homer, ¿te tocó trabajar el día de hoy? Sí, así es. ¿El señor Risa está enfermo? Mi papá le pegó a mi hermana. Buen día. ¿Y tú? ¿Quieres algo? Feriha... Buenos días.
¿Por qué llegaron tan tarde? Lo siento por el retraso. Mehmet, por favor, dile a tu padre que ya no queremos que llegue tarde. Todo tiene su tiempo. Vamos, Homer. No puedo creer que le pegara. Ni yo. Adiós. Nos vemos. ¿Kansu? ¿Qué sucede? Nada, ¿por qué? ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Cuánto tiempo lo llevan escondiendo? Risa, te pido por favor que no hables así, no alces la voz. ¿Cuándo sucedió esta desgracia, Sera? Dime cuándo pasó. La desgracia son los escritores de las planas que cuentan mentiras. Te voy a decir toda la historia. El hombre que abraza a Feriha en esa revista es muy malo en la universidad y estaba a punto de reprobar. Y Feriha, por el otro lado, es muy inteligente, por lo que le pidió estudiar con ella. Feriha y su amiga estudiaron con él y el chico abrazó a su amiga para agradecer que lo ayudaron a estudiar. Pero no publicaron la foto de ellos, solamente publicaron la foto de Feriha. Eso fue lo que pasó. Risa, ya no son nuestros tiempos, son amigos. Ahora es normal que se traten así. No hacen cosas malas. ¿Escuchas lo que dices, mujer? ¿Te parece algo normal? ¿Es normal que tu hija se abrace con cualquier chico? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Te parece esto normal? Ese teléfono. ¿Se le concedió para hablar con ese chico? Ahora está pasando todo esto. ¿Ahora quieres que te crea? Dime cómo será. ¿Crees que todo seguirá como antes? ¿Eso crees? No, no. Las cosas no pueden seguir así. Dime. Feriha, hablemos. No puedo. Feriha, por favor. Tenemos que hablar. Todo empezó por no hacerlo. Todos lo hacen excepto nosotros. Tenemos que hablar, Feriha, lo haremos. Ya no hay nada de qué hablar. Se terminó. ¿A qué te refieres? Ahora no... No puedo hablar por ahora. ¿Entonces cuándo? ¿Cuándo me vas a escuchar, Feriha? No lo sé. Feriha, por favor. Feriha. ¿De dónde estás?
Buen día. Supongo que no me llamaste para hacer ejercicio. ¿Qué te dijo Gunse? ¿En serio te interesa? Hande, dime lo que te dijo Gunse. Quiero saberlo. Emir, ¿qué no es obvio? ¿Acaso le dijo algo a Feriha? ¿Se pelearon? No sé. No hablamos. ¿Qué le pudo haber dicho a Feriha? No me parece obvio. Si no hay nada entre nosotros, Hande. No lo sé. No lo tomes a la ligera. Las mujeres siempre son desconfiadas. Yo lo sé. Estoy tranquilo. También deberías estarlo. No puede ser un problema entre Feriha y yo, Hande. Ahora nadie lo será. Emir, vine temprano porque me lo pediste. Al menos hay que desayunar. Otro día. Cuando no estés tan preocupada por tus propios pensamientos. Risa, deberías descansar. Te ves agotado. Estás esperando a que ya me vaya, ¿verdad? Para que vayas a consolarla. ¿Cómo puedes decir eso, Risa? ¿Acaso ahora es nuestra enemiga? Puedo besarla frente a ti si yo quisiera. Ve. Ve y consuélala. Que Alá me ayude a tener paz con todo esto que pasa. Feriha, levántate. Anda, te traje esto. Definitivamente no lo puedo creer. ¿Acaso estás intentando matarme, hija? No me gusta verte así, Feriha. No me gusta nada. ¿Qué se supone que debo hacer, Feriha? ¿Eh? ¿Y a mí quién me consolará? Lo siento, mamá. No me ofrezcas disculpas. Por favor, no lo hagas. Solo no te hagas daño a ti misma. Mira lo que te has hecho, mi niña. Te ofrecí mi ayuda y la rechazaste, Feriha. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo te ayudaré, mi hermosa niña? ¿Qué va a suceder, mamá? ¿Qué hará? ¿Mi papá qué va a hacer? Ven, corazón, ven, mi amor. Jalil. Sí, señor Risa, ¿qué necesita?
Mehmet, por favor, no la regañes. Mejor consuélala. No te preocupes, la cuidaré. Bien. Feriha. Yo no lo hice. Yo no le enseñé la revista a papá. Te espera. Ve a besar su mano. Ven y cena con nosotros, por favor. Está claro que se tranquilizó. Si dice que no más universidad, no entres en pánico. Deja que se calme con el tiempo. Mientras no esté molesto, estaremos muy bien. Anda. Anda, mi querida hija. Ven. Sal, sal. Ven, hija. Papá. Feriha, tu sopa se enfría. Siéntate. Anda, disfruta tu cena. Come, hija. Buen provecho. Ya tengo trabajo. Ah, ¡qué alegría, hijo! ¿Dónde? Jalil me ofreció trabajar con él. Hablamos y empezaré mañana. ¡Qué bueno, hijo! ¡Felicidades! Trabaja duro. No quiero que nos avergüences, Mehmet. Me esforzaré, papá. Entonces, el entrenador dijo, Khan es el nuevo capitán del equipo ahora. Buen trabajo. Bravo. Emir. No me engañas. Lo siento, no escuché. Dime de nuevo. Siempre es lo mismo contigo, hermano. Está bien. Basta. Mejor hagamos un brindis por el nuevo capitán. Estoy pensando dejar el fútbol. Las mujeres que ven el waterpolo son más bonitas. Mira, le deberías preguntar eso a tu hermano. Él jugaba waterpolo. Y tenía su propia audiencia. ¿Crees que esa audiencia era más bonita que Feriha? Mira cómo regresa a la vida cuando escucha su nombre. Lo que dices no es verdad. No hemos tenido oportunidad de hablar desde que conocí a Feriha aquel día. Estás perdido, hermano. Mamá se encargará de ti. No fue una reunión especial... Si así lo quieres ver, invítala a cenar
el día que quieras. ¿Está bien? Quiero conocer a la mujer que tiene a mi hijo con la mente divagando. ¿Te duele mucho? Gracias por la cena. De nada. Siéntense. Necesito decir algo. Mañana. Dinos, Risa. Mañana. Van a venir a pedir la mano de Farija. Van a traer las muestras mañana. Ya las vi con Kansu y son estupendas. Son lindas, ¿verdad, Kansu? No le interesa. Como te das cuenta, no hay algo que le interese. Kansu, ¿por qué no comes? ¿Ya vinieron por la basura? Tu papá te preguntó por qué no comes. Ah, la comida. Estoy cansada de comer comida para llevar. Ya me aburrí de lo mismo. Así es. No he podido cocinar porque estoy arreglando la casa. Pero estoy pensando en conseguir una cocinera. Claro que lo harás. Ya ni siquiera te acercas a la cocina. Hay lugares donde sirven comidas caseras. Podemos ordenar comida ahí. O podemos preguntar al hotel qué tienen. Así que también perdiste las esperanzas con Sanem. No es así. Me gustan algunos platillos de Sanem. Cocina muy bien cuando quiere y lo sabes. Papá, ¿cómo extraño la comida de mi mamá? Me retiro. Buen provecho. Hay que salir a hacer algo diferente. Kansu no se encuentra bien. Primero hablaré con ella y después salimos. No vayas. Ya la conoces. Si le prestas atención, no se detendrá. Así es. Y parece que ya estás lista. Muchas gracias. Anda, vamos. Papá, por favor, ¿qué voy a hacer? ¡Tengo clases! Si quieres ir a la escuela, tendrás que ir con un anillo, ¿eh? Cuando termines la escuela, nos encargaremos de lo demás. ¿Por qué me casaría con alguien a quien no conozco? Ya vi lo que haces con la gente que conoces. A los chicos se les conoce una vez que te dan el anillo. Así es como se hacen las cosas. Papá, no me hagas esto. Tú te lo hiciste. A tu madre. También a mí. Nos lo hiciste a todos.
¡Risa! ¡Risa, espérame! ¡Espera! Tengo cosas que decirte, espera. No se casarán con mi hija. Lo harás. Solo sobre mi cadáver, entiéndeme. Se va a casar, lo hará, ya lo decidí. Ahora déjame en paz. Risa, por favor, cálmate, no puedes hacer esto. O se casa con él, o nos regresamos al pueblo ahora mismo. Mira, escucha con atención. Si quieres que nos quedemos aquí, la niña se casa. Si dices que no, puedes empezar a empacar de una vez todas tus cosas. ¡Risa! ¿Así es tu justicia? ¡Será! ¡Basta! No quiero pegarte. Así que también me vas a pegar, Risa. ¿Ah? Khan duerme tan tranquilo. Se pone contento cuando estás por aquí. No extraña ni a su papá. Debería pasar más tiempo con él. Emir, no hagas promesas que no puedes cumplir. Escuela, vida, amigos, novia. La familia no es una prioridad para jóvenes de tu edad. Khan es igual de importante, mamá. Es importante que pasen momentos de calidad. Emir, conozco esa mirada. Tu padre solía hacerla. Es la mirada que dice, quisiera hablar, pero déjame en paz. Todo es nuestra culpa, ¿verdad, mamá? No hablamos, no escuchamos. Y de la nada, deseamos que todo esté bien. Hijo, todo empieza con desearlo. Por primera vez quiero a alguien. Y me estoy equivocando con ella. Esto nunca me había pasado. Nada había sido tan importante. No sé qué hacer, ni cómo arreglarlo. Perdóname. Me da gusto que saliéramos. Es noche de jazz en el hotel. Tenemos una nueva banda. Son muy buenos. Qué gusto. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que piensas? No lo sé. Parecías contenta de salir. Era como si fueras otra persona. ¿No te forcé a salir, o sí? ¿O es por Kansu? ¿Por lo de cocinar? Ya dejé de preocuparme por lo que dice Kansu. ¿Y qué es? No logro entenderte. Quería que fuera una noche especial. Una noche que disfrutáramos solo los dos. Eso era lo que quería. Una buena noche para nosotros. Pero quería que fuera algo totalmente diferente. Y decidiste venir al hotel. ¡Qué gran decisión! Solo quería escuchar la música de la nueva banda. Estuvimos en nuestro aniversario. Vamos en los días especiales.
Cumpleaños, reuniones. Nos casamos ahí. Todo es en el hotel. Siempre estamos en el hotel, Haldun. Es verdad que pasamos mucho tiempo en él. No me digas que no te has divertido. Digas lo que quieras, el hotel es nuestra fuente para todo. ¿Qué haces? No iremos al hotel. No tengo ganas de divertirme. Podemos ir a cualquier lugar, pero será otra noche. Genial. ¿Cómo se enteró de esa revista? No sé quién se la pudo haber dado. Quisiera preguntar, pero me da miedo. Eso ya no importa. Todo terminó. ¿Cómo que terminó? No digas que todo terminó. Sé positiva, hija. Ay, hija, no lo permitiré. No pasarás por lo que yo pasé, te lo aseguro. Todo va a estar bien. Ya veré cómo lo resolveré. Madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiere regresar al pueblo? Ya veremos. Tu padre no nos va a escuchar por ahora. Solo dejemos que se tranquilice. Deja que se le olvide lo de la escuela y lo del pueblo. Creo que ya sé lo que vamos a hacer. ¡Madre, qué harás! ¡Vienen mañana! Está bien, que vengan cuando quieran. Lo tengo bajo control. Ya te dije lo que voy a hacer. Voy a manejar esto en paz. Para que no tengamos más problemas. No ganas nada con alterarte, hija. Por favor, sé paciente. ¿Está bien? No digas nada, manejaré todo esto. Ay, mi niña, no llores. Te vas a quedar sin lágrimas. Tranquila, hija. Cálmate, ya pasará. Calma. Tranquila, mi niña. Te amo. Te amo tanto. Anda, hijo. Mamá, ¿estuviste con mi hermano cuando me dormí? Así es. Hablamos por largo tiempo. ¡Ay, oh, qué lindos! Hablan cuando yo no estoy. Creo que alguien está celoso. Alguien está en las nubes porque estuvo con mi mamá. Emir, ¿por qué te despertaste tan temprano? No pude dormir, mamá. Además, tengo que irme. Anda, Khan, hay que irnos. Anda, cariño, apresúrate. El chofer está esperando por ti. Madre, descansa, porque seguro él te agotó. No te preocupes por mí. Voy a estar muy bien. Anda, hijo. Mamá. Gracias. Anda. Alá te bendiga. Alá te bendiga. Risa, siéntate, quiero platicar. Dices que no tenemos opción.
no estarás tranquilo, ¿eh? Cuando te deshagas de tu hija, entonces estarás tranquilo. ¿Deshacerte de tu hija es la mejor opción? ¿Cuándo fue que se endureció tu corazón, Risa? ¿Cuándo esto se volvió una locura justo aquí? Y no pararé hasta arreglarlo. Ya estoy cansado de sus locuras. Tengo que limpiar nuestro nombre. Ay, es nuestra hija, Risa. Risa, ¿cómo puedes entregarla sin su consentimiento? ¿Cómo te atreves a robarle su felicidad? Órala, no lo hagas. Por favor, no te angusties. Pido que las cosas se hagan como quiero. De inmediato. Los consentimientos serán después. No puedes hacer esto así. ¡Órala! Sus labios aún están inflamados. ¿Qué vamos a decir si preguntan? Lo puede cubrir con maquillaje, como lo hace todos los días. Ah. Y dile que use ropa decente. Mehmet, ¿se va a casar mi hermana? No, todavía no. ¿Y nos va a dejar solos? No, aún falta tiempo para eso. Primero tiene que terminar la escuela. Escuché que no quiere a Jalil. Va a estar molesta y nos va a extrañar. Anda, mejor sigue estudiando. Ya no tenemos café, creo que debe ser una señal. Saldré a comprar un poco. Yo puedo ir. No, no, tú haz tu tarea. Yo voy, no me tardo. Regreso rápido. El chico de... ¡Ay, Alá! ¡No puede ser! ¡Aquí está! ¡Es él! ¿Qué sucede? Nada, le iba a pedir algo a Ferija. No me tardo. Ferija, Ferija, está aquí. ¡El chico aquí está! ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¡Emir! ¿Qué? ¿Le pediste que huyera contigo? Pensé que había terminado, Ferija. Pero veo que no es así. ¿Qué sucederá si toca la puerta? ¿Qué vamos a hacer si viene hasta acá? ¡Ay, que Alá nos ayude! ¿Y qué tal si sube? ¿De qué estás hablando si sube? Llámalo y dile que se vaya. ¡Hazlo! Anda, anda, dile que se vaya. Llámalo. No contesta. Mamá, necesito hablar con él. ¿Estás loca? ¿De qué hablas? ¿A dónde vas? Madre, necesito hablar con él, si no va a subir. Digo, va a venir aquí, no podemos permitirlo. Ferija, no sé qué hacer, siempre me metes en problemas. Espera, espera, vamos a calmarnos. Ven, ven conmigo, ven. Mehmet, Ferija me va a acompañar a la tienda, ¿está bien? Si pregunta a tu padre, le dices. Espera, escucha, habla con él en el parque. Aquí te espero. No tardes mucho. Ferija, ¿qué le pasa a tu cara? Yo, nada, ven conmigo, Emir. ¿No irás a la escuela? Hablemos en el auto. No. ¿Qué quieres? Yo...
Vine para decirte lo que no he podido. Y que tanto estabas esperando. No quiero escuchar. Ferija, por favor. Emir. Vete. Mírame, Ferija. Yo te amo. Te amo, Ferija. Por favor, mírame. Emir, por favor. Vete. ¿Qué sucede? Fuiste a mi casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor, vete. Por favor, mírame, Ferija. Por favor, mírame. Mírame. ¿A dónde vas? ¿Qué sucede, hija? ¿Qué sucedió? Cariño, ¿qué sucedió? ¿Qué te dijo, hija? Madre, vamos adentro. Ay, por Alá. Son un poco brillantes, ¿no te parece? Estos estarían mejor. Lucirían muy bien en el lugar que escogí. Yo creo que los dos se verían lindos ahí. Lara, hija, ¿tú qué opinas? Creo que están bonitos. Los muebles no contrastan. Lo que les sugiero es que mejor los cambien. Oh, ¡qué escándalo! Siempre hay tránsito. ¿Puedo medir el baño mientras toman una decisión, señora Sanem? Claro, pasa. Lara, quizá nos puedas dar algunas ideas para la habitación de Kansu. Lo que faltaba. ¿Qué opinas, Kansu? Estoy contenta con mi habitación. No necesita cambios. La única que quiere remodelarlo todo es Sanem. ¿Y dónde yo? ¿Dónde puse el otro catálogo? ¿Por qué no le hablaste a Acera para que te ayude? Todo es un desastre. Nada encuentras. Cera ya no trabaja con nosotros. Ah, ¿por qué? Ferija y Kansu tuvieron una discusión, pero... Sanem es un poco exagerada, como siempre. La realidad es que despedimos a la señora Cera... porque fue irrespetuosa y grosera. Si tú lo dices, está bien. Pero necesitas otra mucama. Lo sé. Va a venir una nueva mucama en un par de días. Esta es la cortina francesa que quería enseñarte. Ah, es bonita. ¿Qué opinas? Uh-huh. Espera. No piensas poner eso en la sala, ¿verdad? Debería estar en la habitación. ¿Por qué esa la escogí con mi madre? No creo que venga. Tienes que ir. Eso no me importa. Muy pronto. Sé que él vendrá. Emir está aquí.
¿Estás bien, Emir? Feriha me dejó. No sé qué decir, hija. Estoy muy asombrada. Es una sorpresa. Tu padre está enfermo. Apenas se levantó de la cama para poder llegar a tiempo a la casa de los Vilmas. También te quiero, está bien. Adiós, que Alá te cuide, hija. También está sorprendida. Esperan que les digamos algo y después decidirán. Sí, está bien. ¿Así es como se supone que se hacen las cosas? Nos volvimos locos cuando nos dijo la noticia. ¿Por qué no me apoyaste? Ya es todo un hombre. ¿Qué no ves, Serife? Por Alá, ¿qué podía hacer si estaba decidido? Ya tomó su decisión. Y ahora tenemos que respetarla. Nunca había visto algo así de precipitado. Queríamos pedir su mano durante la noche. Y cuando creímos que terminó, ahí va de nuevo. Oye, deja de quejarte. Nos va a escuchar. No causes más problemas. Algo anda mal, estoy segura. Ni siquiera nos veían a la cara hasta el día de ayer. Primero, colocan a su hijo a trabajar en la tienda. Después nos dan a su hija. ¿Qué quieres que te diga? Yo tampoco lo entiendo, pero no me meteré. Le pusieron una trampa a nuestro hijo. Esa mujer engañó a nuestro Jalil. Listo, vámonos. Jalil, hijo. Deberíamos hablar sobre todo esto con más calma y no apresurarnos tanto. Ya hablamos del tema. Es un hecho. Vamos. Anda, vamos. Ya estoy empezando a mejorar. Esas medicinas no funcionaron, Risa. Uno las toma y no sirven para nada. Seguramente es por el clima. Un día hay sol y al otro llueve. Seguro, seguro. Hasta el clima se pierde. Sí, así es, sí. Feriha se ve sin brillo. ¿Está bien? Sí, no te preocupes. También se resfrió. Ay, Alá. Justo en el momento. Nosotros sacamos de la cama a Yunus también. Fue algo inesperado, claro. Ya saben, cuando es algo tan bueno como esto, no se siente el efecto. Feriha, por favor, sea amable y sírveles un café a nuestros invitados. Una, con una de azúcar. Feriha dijo que con una de azúcar. Los estuvimos esperando. Pensamos que vendrían a nuestra casa al saber que Mehmet tenía empleo. Pero aquí estamos ahora. Sí, así es. Estamos retrasando a los chicos en su primer día de trabajo. Ni lo menciones. Alguien se ocupa de la tienda. Pero tu hija no fue a la escuela por esto. No, no. Por un día no le hará daño. Iré a ver qué hace. Thank you.
Muchas gracias, hija. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hija. Muy bien. Señor Risa, vamos al grano. Queremos pedir la mano de su hija para nuestro hijo Jalil. Si lo cree apropiado, pedimos su mano. Para nosotros es un honor estar en su casa. No creo que haya gran diferencia con las que nos mostraron en la oficina. También pudimos esperar, pero vinieron hasta acá por nuestra causa. Claro que lo van a esperar. Mi papá les pagó para eso. Puedo ir sola si no quieres venir. Que te quede claro. Comprende que no es que no quiera ir. Pero pude encontrar otra solución. Si hubieras sabido que tenías tantas dudas al respecto. Ahora es mi culpa todo lo que sucede. Mis dudas interfirieron en tus negocios. Kansu, ¿por qué tomas a mal todo lo que digo? Mira, ay, ni siquiera puede hacer un café sin su madre. Mamá... ya es parte de la familia ahora. Felicidades, hijo. ¿Quién se va a casar? ¿Estaban hablando de Feriha? ¿Feriha se va a casar? ¿Por qué te preocupa? Anda, vamos. Están tramando algo, Yunus. Así no se hacen las cosas. Tal vez estaba emocionada. Y tú sigues. ¿Qué es lo que quieres? Es suficiente. Ya déjalos en paz. Parecía como si ella estuviera muerta con la cara pálida y triste. Parecía un funeral en vez de un compromiso. Algo pasa. Y no estoy dispuesta a seguir con todo esto. Ya basta, mujer. Vámonos a casa. ¿Cómo se supone que va a cuidar de mi hijo? Con todas esas clases. Ojalá que la deje. Como si la fuéramos a dejar trabajar. Solo tiene que cuidar de él. No hay que meternos. Nuestro hijo se lo prometió. ¿Qué no lo escuchaste cuando habló con él? Risa, ¿estás dormido? Yo quiero decirte algo. Risa, entiende. Olvida todo esto. No puedes vivir bajo las sombras, Risa. No es lo que ella quiere. Tú la viste cuando daba el café. ¿Cómo puedes hacerle esto después de tanto esfuerzo que hace? Escucha tu conciencia, por favor, mi querido esposo. Risa, por favor, deja todo. Antes de romper el corazón de alguien, te pido que olvides esto. Soy un hombre de palabra. No hay más. No, se irá. Mañana estará comprometida. Aún se quedará en casa. Hasta que termine la escuela. Tranquila será. Entiendo. Así que pronto se irá mi hija. Dile que
no vaya a la escuela. Que se tome una semana. Semana después. Oh,
comer. Abre la boca. Anda, come. Ay, hijo. Ven. Ya me voy. Sí, está bien. Adiós. No has ido a la escuela en una semana. Frija. Halil está fuera. Mehmed y Halil te llevarán a la escuela. Halil te llevará a la escuela y lo seguirá haciendo desde este momento. Mehmed también irá. Entonces, vámonos. Buena suerte en tu trabajo. Anda, come. Buen día. Buenos días. Buenos días, Ferija. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Toma. Gracias, Hera. Gracias. Voy al mercado orgánico. Regreso en 2 horas. Sí. Por favor, no te tardes. ¿Por qué Halil lleva a Ferija a la escuela? ¿Por qué haces esto, Risa? ¿Eh? Ahora van a hablar de nosotros. Preguntarán por qué tu hija se sube al auto de un extraño. No. No va sola, ¿o sí? Mehmed está con ellos. ¿Sí? ¿Sí? Pues a mí no me parece que se suba al auto de un extraño, ¿eh? Voy a llamar a la familia del pueblo para decirles. Así Halil ya no será un extraño, si lo saben. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué quieres comprometerla con un extraño? ¿Qué quieres decir? Ya consentí. Ya es hora. Ya concedimos la mano de nuestra hija. Pero no es como se hace. Tenemos que hacerlo con seriedad. Risa, por favor, no hagas esto. No la puedes forzar. No ama a Halil. Risa, no lo quiere. No la forces. ¿Será? ¿Acaso sabes algo? ¿Acaso es que nuestra hija está enamorada de otro chico? ¿O es al joven de la foto a quien Ferija ama? No, Risa. No, no ama a otro. Pero tampoco ama a Halil. No lo quiere. Lo hará, será. Con el tiempo lo querrá. Te lo dije el otro día. Solo tienes 2 opciones, Hera. Regresarnos o esto. Ay, Alá, ayúdame. No sé qué voy a hacer. Por favor, ayúdame. Espero que todo esté bien, Ferija. ¿La escuela es difícil? No lo es cuando se trabaja duro. A Ala le gusta el que se esfuerza.
Admiro todo lo que haces. Gracias. ¿Me pueden dejar aquí adelante? Te dejaremos en la entrada. No, por aquí está bien. No, continúa. Vamos, Jalil. ¿Me puedo bajar aquí? Claro, si no quieren entrar también. Y recuerda, pasamos por ti a las 4. Que tengas buen día. Igualmente. ¿Acaso sabes lo que le está sucediendo a Feriha Koray? ¿Kansu? ¿Qué haces? El decorador está esperando. Escoge el que tú quieras. Puedes cambiarlo todo, no me importa. Bien, como quieras. ¿Dónde has estado? Tu novia se va a casar y tienes que salvarla. Buenos días. Buen día. ¿Dónde has estado? Te he dejado miles de mensajes. Me enfermé. ¿Qué sucede? Estoy cansada, eso es todo. Buenos días. Hola, Feriha. Te extrañé. Eres la última persona que me extrañaría. Es cierto. No he sido muy buena. Eso dice Koray. Sé que no será como antes, pero me disculpo por lo que dije. Sé que has tenido muchos problemas. ¿Cómo era antes, Hande? Hande, ¿dónde has estado? Te he buscado por todos lados. Bien. Ya voy. Pensé que ibas a creer sus mentiras. Ellos no me importan. Feriha, hiciste bien. Me refiero en dejar a Emir. Hola, señora Cera. ¡Qué sorpresa! Bienvenida. Gracias. Aquí está su dinero. Tome. Está siendo un poco descortés por querer ayudarme. ¿De qué habla? Me conoce. Desde hace tiempo. No me gusta que me regalen el dinero. No lo merezco. ¿Eh? Así no lo acordamos. Que lo disfrute. Señora Cera, bienvenida, le iba a llamar. ¿Quieren 7 frascos? Para la próxima semana, su mermelada ha sido todo un éxito. Orhan, por favor, déjelos, ya encontré al chico que los traerá.
No tiene que molestarse por venir. Muchas gracias, es usted tan amable. A la señora Rumeizal le encanta. Ordena demasiadas cada que puede. ¿Es en serio? Es deliciosa su mermelada. Orhan las iba a llevar, es muy buen hijo. Siempre lo hace. Y por cierto, ¿cómo está? Estoy bien, gracias, sí. Los dejo platicar. Comercio Bezeket. Ya regresé. Gracias. Aquí tiene su té. Con cuidado. Aquí tiene su té. Gracias. Que lo disfrute. Ven, Mehmet. Toma un descanso. Aparté las defectuosas. Estarán listas hoy, sin falta. Necesitamos un producto. Dijeron que lo enviarán el día de mañana. Está bien, ahora olvida el trabajo. Mehmet, no sé si sea apropiado, pero me atormentan unas preguntas que quiero hacerte. Aferija, dime si Aferija, no sé, quiero saber, Aferija, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que quiere? Dímelo para que la haga feliz. Oye, no entiendo estas cosas. No sé qué le gusta a Aferija. ¿Me puedes dejar fuera de esto? Es solo que no sé lo que piensa de lo que está sucediendo. No tuvimos oportunidad de hablar. Me preguntaba la fecha del compromiso. Quiero saber. La llevamos a la escuela, pero la gente hablará. Y no quiero que piensen cosas que no son sobre nosotros. Tu intención es clara. No sé nada sobre Aferija. Hablaste con mi padre. Se hace lo que él dice. Seguiré trabajando. Cuando estaba comprando los frascos, pensé que estaba intentando ayudarme. No digo que sea algo malo, pero no estoy acostumbrada a esas cosas, entiéndame. Yo sé que es mejor enseñar a pescar y ganarse su comida. Es lo correcto. ¿Por qué cree que haría algo así? Ay, estoy muy apenada. No soy yo en estos días. Lo siento tanto por haber pensado y actuado así. ¿Cómo puede pensar algo así de alguien que respeta tanto el trabajo? Estoy muy sorprendido que pensara que podía hacer algo parecido. No, claro que no. Nunca hubiera pensado mal. Le tengo mucho respeto y estoy estresada. Pero su reacción hubiera sido apropiada si en realidad los comprara por caridad y no podría hacer nada en contra de esa honorable reacción. ¿Usted pensó que era el único cliente de sus mermeladas? ¿Está molesto conmigo, señor Orhan? No, solo estoy agradecido. Aunque no merezco lo que dijo, será. ¡Ay, Alá! ¡Ay, ay, Alá! ¡Ay! Acepte mis disculpas. ¿Dónde estás? No he sabido nada de ti en este tiempo. Por favor, tenga cuidado con los muros. No los rompa. ¿Qué sucede, Kansu? Ah, no sabía que estabas aquí. Mi mamá quería que viera lo que hacías. Ya veo que no has hecho ningún cambio en tu habitación. Sigue igual. Te dije que no quería ningún cambio. Así me gusta. Las cortinas de la sala son muy bonitas. ¿Las cortinas? Buena elección.
¿Las va a cambiar a pesar de lo que le dije? No esperaba que se hiciera este gran desastre. No te preocupes, amiga. Solo trata de disfrutarlo. ¿Y cuándo llegarán tus nuevos muebles? Llegan mañana, pero creo que tomará tiempo ponerlos. Lo podrás manejar. ¿Qué estás haciendo? ¿No te dije que no tocaras estas cortinas, Anem? ¿Cómo puedes tirarlas después de lo que te dije? Kansu, ¿qué sucede? ¿Qué dices? ¡Te dije que no las tocaras! ¡Estás haciendo esto a propósito solo para molestarme! ¡Siempre me fastidias y ya estoy harta de ti, Sanem! Kansu, cuida lo que dices. Ya nos vamos. Mejor regresamos cuando los muebles ya estén aquí. ¿Está bien? Está bien. ¡Vamos, Lara! Vamos, hija. Ven. ¡Te dije que estas cortinas las escogí con mi madre! Disculpen. También se puede. Señora, pero aún no terminamos. Déjenlas, por favor, váyanse. Haldun, es la primera vez que te pido algo, ¿verdad? Debes venir a la casa. La situación se puso grave. Sanem, te dije que tenía una reunión. Mejor dime, ¿qué sucede? La casa es un caos. Nada está terminado. No hay orden. Necesito ayuda. ¿Cómo dices? Tu hija me odia. Ya te lo he dicho. Mira, ya no puedo con ella. Es suficiente. Necesito tu ayuda para calmarla o no avanzaré. Trato de ayudarla y no me entiende, Haldun. ¿Otra vez discutiste con Kansu? Sanem, no tengo tiempo para esto. No tienes tiempo, ¿verdad? No tienes tiempo para tu hija, ni para tu esposa. ¿Para qué tienes tiempo, Haldun? No me gusta tu tono. Es tu responsabilidad, Sanem. Yo no soy el que tiene problemas con Kansu. Resuelve tus problemas, resuélvelos. Ay, no. Todos esos exámenes me van a volver loco. Tenemos mucho que estudiar. Mejor hay que tomar un trago para relajarnos. Por lo que veo, a ti no te preocupa eso, ¿verdad, Emir? Coray, en verdad no me importan. Pensadora de sodas. Faltan dos clases. No entraré. Ya se acercan los exámenes finales. ¡Hande, basta!
¡Bunce! Ahí viene esa loca. Dime. ¿Qué? ¿Cuál es el número de Ferijá? ¿Para qué lo quieres? Mira, es la última vez que te lo digo. ¿Le dijiste de Emir y yo? ¿Y qué? ¿Acaso te daría pena lo que hiciste? Mira quién habla de estar apenada. Eres patética. Tú eres la patética que se embarazó de un chico que ni siquiera la mira a la cara. ¡Jandé, basta! Oh, papá está aquí. ¡Jandé! No trates de memorizar mi nombre. Yo soy la mala y tú la buena. ¿Quieres creer eso, verdad? ¿Qué no recuerdas que vendiste a tu amiga? No lo hice yo sola. Tú abandonaste a Ferijá cuando más te necesitaba. ¿Y tú, Corayonat? ¿No me ocultaste el disco? Ahora dime. ¿No pudiste, o sí? ¿Por qué sería? ¿Qué dijo? ¿Acaso me robaste ese disco por ella? ¿Y me usaste? ¿Porque eres la muñeca de Jandé? ¿Ahora qué quieres que haga después de lo que ella dijo? ¡Por favor, dímelo, Gunce! ¡Dime! ¿Crees que merecía que hicieras eso, Gunce? Nunca había estado tan ofendida en mi vida. No me importa, Jandé. Tú eres el que me usó. Quería estar contigo. Sin importar nada. Quería estar contigo esperando que algún día saliéramos de esa cama. Ni siquiera sé lo que había en ese disco. ¿Me escuchaste, Coray? Espera, espera. Ya veremos. Hola. Quería preguntarte algo. ¿Puedes revisar mi computadora? ¿Es posible recuperar un archivo que borré? Sí, está bien, voy a la casa. Amigo, me encuentro en la escuela, pero llego en 5 minutos, ¿está bien? Gracias, nos vemos. ¿Qué? Dulce, tal vez es hora de que sepas lo que había en ese disco. Ven, vamos a la casa. ¿Qué estamos haciendo aquí? No entiendo. ¿Por qué estás tratando de recuperar lo que había en ese disco? Amigo, ya está listo. ¿En serio? ¿Lo recuperaste? Eres increíble, amigo. Espera. Toma, aquí tienes. Gracias. Gracias. Ya sabes el camino. Recuerda, hacer respaldos de las cosas más importantes, ¿sí? Está bien, no te preocupes. Nos vemos. Hasta pronto, nos vemos. ¿Ahora ya me vas a decir? Ten. Ten. Gunce, ve esto. Y trata con Jandé tú sola. No me voy a meter. ¿Está bien? Creo que es mejor ir a otro lado. ¿Eso crees? Anda, quisiera ver tu casa. Espera, ahora regreso.
¿Qué estás haciendo? ¿Ya nos vamos? Tal vez otro día. Gracias. Delicioso, ya me voy. Pero Ferija aún no está lista. Me tengo que ir temprano, papá. Están llevando productos. Voy a tomar el camión. ¿Por qué no me dijiste esto ayer? Yo la llevaría, pero van a venir por lo del elevador. El de mantenimiento. No sabía que era un problema, papá. Jalil la llevará. Ah, y todo el mundo los vería si van solos, ¿eh? Oye, Sera, ¿por qué no la llevas a la escuela? No puede ir sola con Jalil, tienes que ir. ¿También quieres que la espere, Risa? Voy a ir con la señora Tulín, lo siento, pero no les puedo decir que no puedo. Solo porque no quieres dejar sola a tu hija. ¡Hala! ¿Me puedo ir? Jamás. Esos tiempos ya terminaron para que la próxima lo pienses. Por esta vez vete, pero mañana tendrás que llevarla. Está bien. Buen día. Buena Adiós. Suerte. Risa, entiende, es joven, le da pena ese trato. No tendríamos que enfrentarnos a esto si le diera pena con otros. Deja de comer tanto pan. Toma un poco de queso. Anda, come, come. Amigo, aquí estás. Buenos días. Hola. ¿A quién esperas? Espero a Ferija. ¿Sí? Estaré allá. Nos vemos. Ferija, ¿a qué hora regreso? No lo sé, mi última clase puede demorar. Si le avisas a Mehmet, podemos esperarte el tiempo que quieras. Le llamaré. Ten un buen día. Igualmente. Vamos a platicar. Ferija. No hay nada de qué hablar. Se terminó. ¿Por qué me estás haciendo esto? Me fuiste a buscar. Me preguntaste por qué no hablaba. ¿Y ahora me dices que esto se terminó? Los del elevador ni siquiera vinieron. La pude haber llevado a la escuela. ¿Hola? Ah, hola, Jalil. Buenos días, Risa. Quería decirle que dejé a Ferija en la universidad. Muy bien. Gracias por llamar. El joven Jalil se reporta. Gracias, gracias. Pasaré a ver a tus padres hoy. Hasta luego. Sí, nos vemos, hijo. Buen día.
Risa, ya me voy. Su teléfono. Buen día, Serife. Ajá, buen día, señora Cera. Yunus no está. Estaba aquí, aseando un poco. Vine a verte para hablar. ¿No lo entiendes? Ya no hay nada de qué hablar. Se terminó. Ya no hay nada que decirnos. Feriha, vamos a platicar. Se terminará cuando platiquemos. Continuará. Yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha, hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesiyle al beni, sakla beni orada çocuk yanım. Sarma da kilidini san, uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yanım bile. Sarıp sarma da kilidini san, uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yanım.